aportar, que algún compañero aportara un tema para dar un poquito más de, para expandir más la acción del Secretariado de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Canarias, ¿no? Y por eso, y este año es el tercer año. Y tenemos como invitado, que no lo dudó en ningún momento, a Francisco Suárez, a Pablo Suárez, director de Canal 7. Pues, es de ingenio, nacido en 1967, estudió periodismo en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense, se licenció en 1989. Él, estudiando en la facultad, pasó por una gran escuela de práctica, al menos que el periódico ABC, entre 1988 y 89, cuando todavía la redacción estaba en Serrano, en esa época todavía corresponsal de ABC. También colaboró con el grupo de estudios del profesor universitario José Miguel Contreras sobre seguimiento de medios audiovisuales, y en 1989 se incorpora a Canal 7. En Canal 7 empieza como simple redactor, va caminando, caminando, y en el año 2000 le concedieron la dirección del periódico hasta el momento. Entonces, Paco tenía 33 años, a ver, Jesucristo. Es decir, lleva 15 años dirigiendo el periódico, lo que lo sitúa hasta el momento, y posiblemente él no tenga conocimiento de esto, en los anales del periodismo de Gran Canaria, de la historia del periodismo de Gran Canaria, en cuarto lugar como el periodista que lleva más tiempo como director. Para que, como son una vez cuatro, el más tiempo que estaba como director fue el fundador, junto con don Fernando López Castillo, el diario de Las Palmas, entonces don Alfredo S. Pérez, que estuvo 35 años dirigiendo el diario. Don Eduardo Benítez Inglot, la periodista fue cronista oficial de la ciudad, estuvo 19 años dirigiendo la provincia. Francisco Suárez Álamo, el segundo lugar, Ignacio Quintana Marrero, estuvo 32 años dirigiendo Flamengo. Francisco Suárez Álamo, 15 años en Canal 7, el que acabamos de decirle adiós, don Andrés Ruiz Delgado, maestro periodista para muchos de nosotros, estuvo 11 años dirigiendo el diario Las Palmas, y Diego Talavera Alemán, 10 años dirigiendo la provincia. Pero yo creo que en Paco, quienes practicamos periodismo y conocemos periodismo, a Paco se le ve un poco la impronta y el haber pasado por ABC. No es porque, en cuanto a ideología, no, sino la forma de trabajar y la forma de ver y la forma de concebir y la forma de realizar un periódico. Para mí Paco es un periodista de oficio, de oficio de buen periodista, que además esto le ha granjeado un estimable prestigio, y ejemplos son los periódicos que saca cada día, a pesar de que yo trabajé toda mi vida en la provincia, pero no debo reconocer que afortunadamente Canal 7 es un gran periódico que sirve de estímulo al otro, lo mismo que el otro, la provincia sirve de estímulo al Canal 7 para mejorar cada día. Aquí se plantea un tema cuando el Eco de Canarias se iba a subastar, que después nadie lo quiso, el tema que se planteó es qué iba a hacer la provincia de Las Palmas con un solo periódico. Y eso yo creo que fue lo que dio origen a que se reunieran las fuerzas vivas, económicas, políticas, sociales y religiosas incluso, para la creación de un, por lo menos un segundo periódico, que afortunadamente lo es el periódico Canal 7. Concibo a Paco como un periodista clarividente, sagaz, astuto, intuitivo, agudo e inteligente. Lo podemos ver en los artículos de cada día. El artículo es un género periodístico de opinión que refleja la interpretación de su autor sobre los asuntos de la actualidad, en bien de la comunidad donde tiene su radio de acción el periódico, o bien a nivel nacional o bien a nivel internacional. Y Francisco Suárez Álamo es hoy un motivo de obligada de lectura para estar al tanto de lo que está ocurriendo en el mundo. Es una fecundísima pluma, parece un periodista ilusionado,
la poesía inagotable. Cuando se acabe la ilusión en el periodista, hay un periodista. Es un hombre de ingenio y sobre todo para mí es un hombre de bien. Para nosotros es un honor que Paco Suárez ocupe la cátedra y no hable en la fiesta, en la festividad del Día del Periodista. Muchas gracias. No sé el protocolo, pero si no les importa, yo prefiero quedarme de pie. Y gracias por dejar que hiciera una foto que luego les explico a ustedes. Cuando me llamó Antonio, bueno, todo el mundo me llama Paco, voy a intentar que mi intervención no exceda, por eso me he quitado los 30 minutos, porque si alguien después quiere preguntar algo, pues creo que el intercambio de opiniones es enriquecedor. No voy a intentar convencerle de nada, yo soy de la opinión que a partir de los 18 años cada uno tiene las ideas que tiene y probablemente las va a tener durante el resto de su vida. Y intentar convencer a alguien de lo contrario es un ejercicio que conduce muchas veces a la melancolía. Cuando Antonio me llamó, es de esas cosas que dice, bueno, si digo que no, quedo mal, pero si digo que sí, puedo quedar rematadamente peor. Me sucedió algo similar cuando me llamaron, en dos ocasiones he tenido que ser porque el momento de la fiesta religiosa, la fiesta de la Candelaria, que es ahora en el pueblo, en Ingenio, y Nuestra Señora de las Nieves en Agarete, y también decía, y ahora como digo yo, que no es como salvo. Llevo varios días dándole vuelta a qué decir. Cuando me llaman, el título de la conferencia, el de la vicesecretaria, dije el título, salió publicado una nota, y al instante empezaron compañeros del Perú. Tú vas a hablar de esto, es un gran lugar, hay conciencia y espiritualidad. Bueno, el título de la conferencia es como las informaciones, hay que poner un titular llamativo para que la gente se fije y diga, no, a ver, esto no es este. Ese era un poco el objetivo del título de la conferencia. Y siempre me gusta cuando me invitan a alguna cosa de estas, jugar un poco a buscar al auditorio en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Buscando ese diálogo que, insisto, creo que es enriquecedor. ¿Por qué conciencia y espiritualidad en el oficio del periodista? Porque creo que siempre ha sido necesario y creo que en los momentos que vivimos, y después me detendré un poco, momentos de doble crisis económica, que la tenemos todos, y una de crisis en la profesión nuestra, estos dos valores son especialmente importantes. Después hay quien hace una lectura a partir de esos dos valores en clave cristiana, hay quien hace una lectura en clave laica, y eso yo creo que ya entra en el ámbito de las decisiones, los sentimientos y los cuidados personales. Yo procedo de una tradición cristiana, lo ha sido mi familia. Bueno, lo comentaba antes por aquí, los viejos del lugar, igual recuerdan Don Andrés de la Nuez, en mi pueblo, en Ingenio, era el cura de toda la tradición, en la época en la que el cura, el maestro, entonces eran personas absolutamente respetadas, y mi familia me educó en la verdad cristiana. Incluso pasé por la confirmación, que después dos veces he tenido que explicarle a mi hijo que acaba de cumplir 18 años qué es eso de la confirmación, que lo oía algo, no tenía nada que consistir. Y soy hijo de esa cultura, y eso sí me hace creer en unos valores que son los de la tradición cristiana, que creo que ha sido clave además en el desarrollo, no solo de lo que conocemos como occidente, sino en el desarrollo del mundo. Y para bien, con algunas cosas, probablemente como toda la vida habrá corregido. ¿Qué somos los periodistas? Pues básicamente, gente que contamos a otros lo que ocurre. Nada más. A mí no me gusta el periodismo.
nunca protagonistas de la información. Creo que la gente no debe leer y no debe entender, abstrayéndose de quién se lo cuenta, sí teniendo claro que se lo está contando un periodista. Se suele decir, somos notarios de la realidad, perfecto, pero contamos la realidad como la vemos, y como la vemos es en función, les acabo de contar, mis orígenes, mis antecedentes. Pues evidentemente yo tengo que ver la realidad en función de esos antecedentes. Si soy de pueblo, lo digo con todo orgullo, cuando ocurre una noticia en un pueblo, en esta isla tengo mucho más sensibilidad que un compañero que haya nacido en Chamar y que cuando le dice que tiene que ir a Valsequillo, te dice, es que eso está muy lejos. Yo, sí, sí, para de Valsequillo venir a Chamar, pues está igual de lejos. O sea, que, eso nos hace no ser objetivos, que es la crítica que recibimos. No, usted tiene que contar las cosas como son. Yo le cuento las cosas como las veo. Y frente a un mismo hecho, podemos tener diferentes interpretaciones. Antes comentaba con el señor obispo, que agradezco mucho aquí su presencia. Hay cuatro evangelios. Hay cuatro evangelistas. Se supone que los cuatro cuentan la misma historia. Y uno se lee los cuatro evangelios y dice, pues aquí hay matices, aquí hay colores, aquí hay diferencias. Los periodistas tenemos que asumir que también vamos a contar un mismo hecho con matices, con colores, con diferencias. Y yo defiendo que sea así. Y a mí me gusta ir al kiosco y encontrar cada mañana 5, 10, 20 periódicos que se supone que todos contamos lo mismo, pero todos sabemos que de manera diferente. Y eso es lo bueno. Cuando acuden al periódico niños o adolescentes de visita, porque les gusta ir a ver, porque esta es una profesión que tiene cierta leyenda, yo siempre digo, estamos mitificados, nuestra profesión es igual de respetable que la de un carpintero, lo único que se hace en películas de periodistas de carpintero, solo se hace la de San José y suele ser actor secundario, por desgracia no le toca ser protagonista casi nunca. Y le digo a esos niños, le digo, mira, ustedes no se acuerdan porque son jóvenes, pero en este periodo, en este país, durante muchos años, durante exactamente 40 años, también había muchos periódicos. La gente iba al kiosco y podía encontrar muchos periódicos, lo que pasa es que todos contaban lo mismo. Sí. Yo prefiero que haya muchos periódicos y que cuenten las cosas con diferencia, y después cada uno va y compra el periódico que quiera. Nosotros, a diferencia de los políticos que se someten al veredicto de las urnas una vez cada 4 años, nosotros nos sometemos todos los días. Y todos los días acudimos ahí y contamos la verdad, no contamos cómo vemos nosotros la realidad. Y después la gente, es que cuando la gente llega al periódico, es el lector que dice, usted tiene que ser objetivo, sí. Y usted cuando compra El País o El Mundo, ¿por qué lo compra? ¿Porque es objetivo? ¿Porque le gusta cómo se lo cuenta El Arcel, El País, El Mundo? El Cagliari de la provincia, pero es que incluso en el campo del deporte, los que son del Barça tienen un periódico, los que son del Madrid tienen uno, dos, tres periódicos. ¿Qué tenemos que ser? Tenemos que ser absolutamente honestos. Tenemos que decirle claramente al lector, mire, lo que pasó ayer, pensando en el periódico impreso, el periódico de papel, lo que pasó ayer yo lo vi de esta manera. Yo lo interpreto de esta manera. Y si a usted le gusta bien, y si no también. Porque además, si intentamos engañar al lector, lo podemos engañar un día, si somos muy listos, no, el tercer día no nos compra. Y todos creemos que nos compra. Por eso digo que tenemos que trabajar en conciencia. ¿Y dónde aparece la espiritualidad? Nosotros trabajamos en medios de comunicación social. Comunicamos a una sociedad que está esperando que le contemos las cosas, que agradece que le digamos nuestras opiniones, que
está esperando que le demos elementos para ellos formar sus opiniones, y ahí se genera, y esa es mi visión, y de ahí llevo la espiritualidad, se genera una comunión entre los que estamos en este lado y los lectores, donde sí creo que hay unos elementos que para los venimos de la tradición cristiana se pueden entender en clave de espiritualidad. Nosotros hacemos una labor social y de alguna manera, con nuestro granito de arena, contribuimos a que la sociedad sea un poquito mejor. Con una sociedad informada siempre es mucho mejor, porque uno de los pilares de la democracia es que la sociedad esté informada. A mí no me gusta lo del cuarto poder, no creo que haya que sacralizarlo, insisto, creo que somos una profesión demasiado mitificada, pero sí digo, en aquellos sitios donde no hay periódicos, o donde los periódicos, como pasó durante 40 años, había, pero todos contaban lo mismo, ahí creo que la sociedad es el progreso, y las sociedades son menos libres. Pero eso no es que pasase en España, es que eso sigue ocurriendo en el mundo. Estamos aquí, se supone, con motivo de la reciente celebración del patrón de los periodistas. Hoy, si miran los periódicos en internet, de mañana estarán los periódicos de papel, en México, en Venezuela, hoy nos podemos encontrar con que han muerto dos periodistas, uno en cada país. Y se interpreta que han muerto porque estaban contando verdad en contra. ¿Y cómo dirigimos a la gente a contarle la realidad? Bien, nosotros los periodistas nos sentamos y decimos, no, es que yo voy a contar las cosas que son de interés general, de interés ciudadano. Eso queda muy bien. Pero el interés ciudadano al final es la suma del interés de los que están aquí y el interés de este señor, el de este, todos tienen los mismos intereses, ¿no? Que puede tener el mismo interés un vecino de Tanteniguada que una madre de Jinamar, que un empresario que viva, y recurro a tópico, un empresario que viva en Ciudad Jardín, puede tener el mismo interés un periodista que ha pasado por la facultad, que estudió 5 años, que un periodista que no pasó por la facultad, porque para el ejercicio del periodismo en España no es obligatorio pasar por una facultad. Puede tener el mismo interés comunicarle noticias a mi padre que tiene 78 años, que a mi hijo que tiene 18 años, son los intereses los mismos. Y yo, periodista, sé entonces cuál es el interés general, ¿no? Como muchos lo pueden intuir. Pero en ese ejercicio de pensar qué le puede interesar a la gente, ahí sí que creo que se genera una comunión en ese juego entre lo que le digo a la gente y lo que la gente me puede trasladar, donde sí creo que entra un elemento de insisto para los que estén formados en la tradición cristiana de espiritualidad. ¿Por qué? Porque tenemos que tener siempre presente que somos parte de la sociedad, que comunicamos y que hacemos una labor social. Evidentemente lo hacemos desde empresas privadas y si no hay beneficio en mi empresa, difícilmente esa labor se pueda mantener en el tiempo. Y evidentemente respondemos a intereses empresariales, intereses editoriales. Pero vuelvo a decir lo mismo de antes. Yo prefiero ese modelo a que me digan, no, mire, aquí no hay intereses empresariales, aquí hay una sola verdad. Entonces, lo que pasa es que tengo que ser honesto. Si tengo una posición editorial, se la tengo que decir con claridad a los lectores. Si pienso que está bien la decisión que ha tomado un alcalde, un quien sea, se la tengo que decir, mire, esta es mi opinión. Y si usted la comparte, bien. Y si no, también. Eso en España cuesta hacerlo.
lo verán en los periódicos, uno puede intuir más o menos, bueno, pues este periódico está situado en este lado, después de la, y este está en este otro lado ideológicamente, después de la crisis económica, eso es un poquito más complicado, porque las empresas periodísticas hemos pasado por una situación que ya les dije antes, haré una mención, por una situación de crisis, y hace que las empresas también digan cuidado con lo que hablan. En Estados Unidos, por ejemplo, lo tienen muy claro. Si hay unas elecciones, no pasa nada. En los periódicos le dicen a los electores, miren, en estas elecciones hay que votar. Demócrata hay que votar, republicano. Y el elector no se escandaliza. ¿Lo comparte o no lo comparte? En España, eso es muy difícil verlo. En los periódicos nacionales es difícil verlo. En los periódicos, cuanto más vamos bajando, y permítanme la expresión, eso de pueblo que es un fierro grande suele ser verdad. Y entonces, también permítanme la expresión por el sitio donde estamos, llega un momento que hay que ponerle velas a todos los santos. Uno no sabe qué santo. El que hay que sacar en procesión después de las elecciones de mayo. Pero yo sí creo que hay cada vez más a eso, y que los periodistas nos tenemos cada vez más que olvidar de que lo importante es que salga nuestro nombre ahí, y que lo importante son los demás. Y ahí sí creo que hay un... Eso solo se puede hacer teniendo conciencia de la responsabilidad social. Y creo que cuando uno lo hace y tiene la certeza de que lo ha hecho medianamente bien, ahí se produce una satisfacción personal y profesional que creo que se puede parecer bastante a lo que en la tradición cristiana se identifica como el volcarse con los demás, el ayudar a los demás y colocar al conjunto de la sociedad, a los demás, al colectivo de los hombres, como la prioridad. He traído aquí tres ejemplos. También, yo vengo de la cultura del papel, aquí con papel, pero tengo que venir con esto por desgracia, y aquí tengo un impacto también. Ya les explicaré. Digo con esto por desgracia porque parece que estoy demasiado conectado, que lo voy a apagar. He traído tres ejemplos con tres portadas, voy a ir muy rápido, donde en el periódico entendimos que sí se había producido ese ejercicio de conectar con la gente, y donde nos íbamos a la cama o ese día por la mañana nos levantábamos con esa satisfacción de decir, oye, aquí se ha producido una comunicación entre los que estamos en un lado de la sociedad donde parece que hay un elemento espiritual. El primero, algunos se acordarán de esta portada. Si nos moría Juan Pablo II, yo lo decía para cumplir 15 años como director, pero este era el primer papa que me tocaba en guerra. Siendo director, no había enterrado a ningún papa. Tampoco había vivido dos papas juntos, ¿no? Es más, ese día no sabíamos cómo se llamaba aquello, si los papas abdicaban, ¿no? Nos tuvieron que asesorar. Y aquí nos encontrábamos, y lo recordarán todos, fue un ejercicio, que esto se fue prolongando durante varios días, y nos encontrábamos diciendo, bueno, ¿yo cómo hago el periódico del día siguiente? Ese periódico que la gente va a ver en el kiosco, porque pasaba, teníamos un riesgo, era que se muriese de abajo colgado con el periódico ya hecho, y cambiarlo una portada de un periódico, pues es complicado. En Canarias es mucho más complicado porque tienes que llevar el periódico a 7 islas, eso supone coger los aviones no esperan, se muera el papa que se muera, el avión sale a la hora que tiene que salir. Pero no solo hay que llevarlo a las 7 islas, hay que llevar un periódico a la aldea, o cumples con un horario o no llega. Y en uno de los días que lo estábamos haciendo, esta portada sale un día que no se había puesto.
pero la información que llegaba era, se puede morir esta noche, se puede morir esta noche, y decíamos, ¿cómo hacemos el periódico? Porque si algo no nos gusta a los periodistas, es que hagas un periódico, te levantas por la mañana, haya pasado algo por la noche y dices, bueno, este periódico caducó. O sea, a las 8 de la mañana el periódico ya no sirve para nada. Y ahí hicimos una portada que era muy sencilla, era simplemente la foto y un título que habíamos puesto adiós, pero después decíamos, si no se muere, ¿qué hacemos con este título? Y a alguien se le ocurrió y dijo, vamos a separarlo y no le ponemos el acento. Entonces, vale tanto si se ha muerto como si no se ha muerto. Esta es la portada que sale el día que se muere. Nosotros la hicimos con el Papa en vida. Y ese día por la mañana nos empieza a llamar gente. Gente que te manda, el WhatsApp no se había inventado entonces, pero te llama alguna gente, te manda correos electrónicos y te encontrabas con gente que no era cristiana, que no era religiosa y te felicitaba. Decía, en algo hemos acertado. Y hay todavía mucha gente que nos comenta esta portada y ahí trabajamos en conciencia. No trabajamos de una directriz católica ni cristiana, pero sí trabajamos sabiendo que había una noticia de interés social y que teníamos una responsabilidad de atender a ese interés social, pero también a la sensibilidad especial que generaba en todos, yo creo que en los católicos, en los no católicos, que por primera vez después de mucho, probablemente por primera vez en la historia, estábamos asistiendo prácticamente en directo a la muerte de un papa. Los papas, como todas las personas, siempre se han muerto, pero era un proceso que no veíamos. El deterioro físico nos lo ocultaba, no lo vemos. También es verdad que no era una sociedad mucho menos, no era una sociedad de la comunicación como ahora. El segundo ejemplo, una muerte es trágica, evidentemente. 153 muertes, que fueron 254, muchísimo más trágica. Lo recordarán todos, el día del accidente de Spalding. Ahí también nos encontramos que decíamos que no hay un precedente. Sí. En la historia contemporánea de Canarias no hay un accidente con tantos muertos de en una sola isla. Cuesta encontrarlo, pero es que en la sociedad de la comunicación no lo había. Y además, muchos de los fallecidos concentrados en una isla, que era Gran Canaria. Se lo digo también a los pequeños cuando van al periódico, si puedo lo veo y me preguntan, ¿el día más bonito para trabajar? Le digo, mira, en los 15 años. El día más triste para trabajar fue este, también fue el día más apasionante, porque además tenías que tomar muchas decisiones al instante y movilizar a todo un periódico y estuvimos allí desde, esto fue en torno al mediodía, pues desde el mediodía hasta bien avanzada la madrugada, porque ese día sí que tuvimos que retrasar la edición. Además, empezabas a encontrar que tenías también compañeros que conocían víctimas. Y ahí, ¿cómo trabajamos? Casi más que nunca, en lo que yo recuerdo en el periódico, probablemente más que nunca, en conciencia. Y trabajamos intentando ponernos en la piel, cosa absolutamente imposible, de las personas que habían perdido algo, pero en la piel de una sociedad que se encontraba con un hecho y que no había precedentes. La primera decisión que tomamos es, no vamos a publicar una sola imagen que pueda herir la sensibilidad de alguien. Eso supone una autocensura. Pero entendimos que había que hacerlo. Yo le decía, oye, yo no quiero tener aquí al día siguiente a alguien en el periódico diciendo, mire, ha publicado usted la foto de mi difunto, de mi familiar difunto sin el permiso de la familia, o ha publicado usted la foto de
de un cadáver y tal, y esas imágenes llegaron, por supuesto que llegaron. Y ese debate lo tenemos con relativa frecuencia en los periódicos. Porque también es verdad que si se produce un accidente en la avenida marítima y tenemos y llega el fotógrafo, le decimos que haga la foto, pero después decimos, no, la foto la vamos a publicar con el cuerpo con la sábana, por encima. Ahora, si se cayó un avión en el sudeste asiático hace menos de un mes y algunos recordarán que se publicó una foto sacada del helicóptero, no se había un cuerpo ahí flotando en el mar. Sí, pero como era allí en el sudeste asiático, pues sabíamos que no iba a venir el pariente a vernos la cartilla. Pero aquí la sensibilidad estaba a flor de piel y nosotros también la teníamos a flor de piel, porque sé que los periodistas se nos acusa mucho de son ustedes unos morbosos, es que ustedes van buscando el suceso. Aquí había compañeros que al cuarto o quinto día de ir a Gando, cuando empezaron a llegar los ferries, porque aquí un día llegaban cinco, otro día llegaban tres, había, teníamos que ir allí. Aquí tuve compañeros que llegaban, se entraban después y decían, mira, a mí no me vuelvas a mandar, porque ni ya no lo soporto, ¿eh? Nosotras podemos pasar por una facultad, pero no nos han enseñado eso de tú vas, ves una tragedia, la cuentas y luego llegas a casa y te olvidas de la tragedia. Somos personas. Y cuando nos dicen que somos morbosos, yo digo, mira, nosotros contamos las cosas, pero también después sabemos, algo sabemos de qué es lo que lee la gente. ¿Y quién es el morboso? El que lo cuenta o el que lo lee. Eso da para no entregar el debate, pero ahí lo dejo. Trabajamos en conciencia, hicimos un trabajo desde una responsabilidad social, teniendo muy presente la sociedad a la que nos dirigimos y lo que intuíamos que quería esa sociedad. Y si de algo estoy orgulloso de esto que van a hacer ahora 15 años, es que no tuvimos una sola queja, no se presentó ningún familiar diciendo nos han faltado el respeto. Y si había que vender un periódico menos, pero evitábamos eso, pues prefiero vender ese periódico menos. ¿Ahí hay unos valores cristianos? Yo interpreto que sí. Ahí hay profesionalidad, tiene que haberla, pero ahí se produce se produjo esa comunión con la sociedad donde nos íbamos a casa en días muy duros, pero nos íbamos con la sensación de que estábamos sirviendo a la sociedad y entendíamos que habíamos cumplido. Y el tercer ejemplo, recientito, y como antes estaba hablando, pues me sentía obligado a traerlo, el día del atentado en París, el atentado contra Charlie Hebdo, contra la revista Charlie. Ahí no teníamos ninguna duda. ¿Cuál tenía que ser la foto de portada? Tenía que ser esta. Ese día, a última hora, 11 de la noche, me alerta un compañero. Oye, hay algunos periódicos europeos que van a publicar una página entera, que era esta página negra, y yo soy Charlie. Y me decían, ¿por qué no hacemos lo mismo? Insisto, 11 de la noche, ya no tenía margen, me parecía tarde para estar consultándolo con el editor y bueno, ahí me adentré un poco y tomé la decisión. Le dije, no, vamos a publicar esa página, publicamos la página 5. Al día siguiente hubo alguna gente que nos llamó, nos felicitaba, pero sí les digo, no lo hicimos desde el corporativismo. Yo no soy nada corporativista, ni estoy colegiado, ni creo en la colegiación. Lo dije antes, no es obligatorio pasar por una facultad para ser periodista. Si no mejora la formación en la facultad, creo que tampoco debe ser obligatorio. A lo más que llevo el corporativismo es a que me parece bien que exista un santo como San Francisco de Sales, que se ha hablado de los periodistas, pero ahí termino mi cuota de corporativismo. Esto no lo hicimos por corporativismo, lo hicimos porque entendíamos que no se podían consentir cosas como esta, fuese la religión
que lo amparase, que tampoco lo ampara, pero fuese la religión que fuese a la que se aferraban erróneamente los bárbaros que lo hicieron. Me da exactamente igual que religión. Y fuese lo que fuese, lo que hubiesen publicado estos entendíamos que ahí algo teníamos que decir desde la conciencia y desde esa responsabilidad social. Y estos eran los tres ejemplos. El apunte que les quería dar de la crisis, y voy concluyendo, y enlazarlo con esto. La crisis nos ha afectado a todos los sectores. Antes decía que hablaba de los carpinteros. Uno se pone a hablar con los carpinteros, te pone a hablar de un sonido de negocio, porque se unió la construcción, y dice, voy a contar lo mío, o también lo tuyo, y nos lloramos juntos compartiendo el deseo. ¿Qué ha ocurrido en el campo de la comunicación? Que se produce una crisis de estructura, una crisis del modelo de negocio nuestro. ¿Por qué? Porque la gente, con esto, abre un iPad y ya no tiene que ir al kiosco a leer. Lo paga, pero no solo el iPad. Con esto. Se nos caen los ingresos publicitarios porque la crisis afecta a las empresas, la gente deja de comprar coches porque el banco no le ha prestado, pues el que vendía coches se hunde, entonces ya no se anuncia. La gente dejó de ir a los restaurantes, pues los restaurantes dejaron de anunciarse. Se acordarán, que tengan memoria, en el año 2007, tanto Canarias 7 como la provincia, había domingos que sacábamos 80 páginas solo de inmobiliaria, después venía el periódico, solo de anuncios, porque además en Canarias tenía inmobiliaria todo el mundo, ¿sí? Siempre que había alguien que tenía dos pisos, no sé qué, no tenía ni oficina, tenía un fax y una cartera de pesos. 80 páginas de anuncios de inmobiliaria. Si van al periódico del domingo pasado, Canarias 7 la prensa, sacamos 5. Se hundieron esos ingresos y llega una generación a la que las redes y las nuevas tecnologías y nosotros mismos, pero sobre todo el disponer de estos soportes, pero nosotros también les decimos, entra ahí, que ahí lo vas a encontrar todo. Y efectivamente, ahí encuentran todo. Pero ahí conviven la verdad y la mentira. Y además, la responsabilidad jurídica ahí prácticamente no es ninguna. El ser director de periódico, el lado malo es que según la legislación española, si alguien denuncia algo publicado en el periódico, el primero que va al juzgado soy yo. Y a mí, con respeto a los juzgados, me gusta ir poco a los juzgados, no me gusta ir nada. Pero la ley me hace responsable y localizarme es muy fácil. Porque mi nombre sale porque hay una empresa que tiene un domicilio y localizarme es fácil. Algo publicado aquí, vaya usted a buscar al que lo escribió. ¿Quién lo escribió? Lo puedo escribir desde un cibercafé, ahí lo cuelgo y no hay responsabilidad ninguna. ¿Cómo trabajamos o cómo creo que tenemos que trabajar ahí? En un periódico como este, caben, este es el de hoy. Si las cuentas, aquí puede haber 250 noticias metidas con calzado. Un periódico como el nuestro, que es un periódico local, nosotros, nuestra fuerza es la información de aquí, no somos el país. Si alguien quiere saber exactamente qué pasó en, no digo en Grecia, pero en Ucrania, pues compre el país y ya si usted quiere ser un experto en lo que pasó en Sri Lanka, porque me compro el Times, si puede, pero no me compro a mí. Ahora, si quieres saber lo que pasó en Tenteniguada, ni compro el Times, ni compro el Times. Porque no saben dónde está Tenteniguada. 250. Un periódico como el nuestro, pequeñito, recibe al día entre mis periodistas y lo que me llega al mundo, entre 2.500 y 3.000 noticias. Entonces, nos pasamos, ¿qué hacemos la mayor parte del día? Tirando noticias a la papelera. Antes las noticias venían en un teletipo que era un rollo de papel y
te ponías a ver, dice, esta es la papelera, esta siguiente. Y de cada 10, publicábamos una. Era mucho más fácil hacer esto, porque tenías todo el día para pensar qué ibas a poner al día siguiente. Para ese ejercicio, es decir, qué le interesa a la gente y qué hago en función de mi responsabilidad social, tenías todo el día. Ahora, aquí, si quiero poner 2.500, las pongo. Pero no solo las pongo, les pongo. Aquí de cada noticia puedo publicar dos fotos. Aquí, 50 y 100. Y si tengo un vídeo, también. ¿Eso es bueno? Por supuesto. Pero tenemos, y es mi miedo, nuestra responsabilidad y nuestro trabajo en conciencia en este formato es seleccionar qué es lo que doy y valorarlo como lo doy. Si lo pongo grande o lo pongo pequeño. ¿Y cómo lo hago? En función del interés general. Y ahí es importante que haya esa comunicación con la sociedad. No me debo olvidar que soy parte de la sociedad y que la sociedad está esperando que le aporte elementos para después tomar sus decisiones. Pero no mando la sociedad, sino que sirvo a la sociedad. Y ahí entiendo que hay unos valores espirituales. Y aquí nuestra responsabilidad, y eso creo que termino ya, que va más allá del ejercicio periodístico. Nuestra responsabilidad, entre todos, está en que las generaciones que están viniendo sepan que aquí convive la verdad y la mentira. Y además aquí la mentira está presentada perfectamente para que parezca verdad. Porque los bárbaros del Estado Islámico se alimentan de esto. Y porque las ejecuciones que han cometido, estas decapitaciones que encima te las colocan aquí para que las puedas ver, que por cierto una de las primeras que hicieron fue de un periodista, las colocan aquí porque saben que hay millones de personas que van a entrar a verlas. Porque me parece muy bien que en los colegios presuman de que los niños ya no tienen pizarra, tienen esto. Sí, pero si no les enseñamos a utilizarlo, insisto, eso es una misión que va más allá de la periodística, pero creo que los periodistas tenemos ahí mucho que decir, y esto es algo que le digo a los gobernantes, y en 15 años, pues como 6, 7 consejeros de educación he conocido, concejales, consejeros de cabildo con responsabilidades en cultura, y les digo, sobre todo a los últimos, les estoy diciendo, todos tenemos que tomarnos esto en serio, porque viene una cultura y viene una generación que tiene la cultura de que esto está muy bien para mirar, leer es otra cosa. Y aquí no estoy demonizando esto, pero sí creo que hay que tener claras sus ventajas, que son muchas, y sus inconvenientes. Que creo que si no hay la ley de formación, si no se acude a esto con una conciencia de su riesgo y con un trabajo en conciencia por parte de los periodistas, los perjuicios pueden ser muchos. Y lo último, ¿por qué les hice antes una foto? Ya concluí. Les hablaba de la inmediatez, de lo complicado, pero 25 minutos. Creo que... Bien, la foto que yo hice se la mandé por WhatsApp a un compañero, y a partir de ahí, esta es la portada que hay en el 7 en estos momentos. Aquí está todo. Y les doy un dato, a ver si esto se da. Además me empeñé en que los que tienen que salir son ustedes, no yo, les salgo demasiado para mí que salgan en un periódico. Bueno, esto se está haciendo. Pero el último dato que tenía es que ya nos habían leído unas 50 personas. Ese es el mundo en el que vivimos y esto irá a más. Pero si en... A ver si ha abierto la información. No, ya va por 94.
Y dentro de poco empezaba la gente a mandar comentarios. Pero si en lugar de eso yo coloco ahí una noticia falsa, también pueden entrar 94. Si coloco una noticia con titulares llamativos, buscando la provocación, no entrarán 94, entrarán 200. Nosotros ya conocemos pequeños. No digo pequeños trucos, nos hemos ido dando cuenta, y es ya lo último, una anécdota, con el tema del morbo. Nos ha pasado a veces en internet, llega una noticia donde las imágenes son duras, que entendemos que hay que darlas porque puede herir cierta sensibilidad, y ponemos la noticia en portada y ponemos las imágenes de su sensibilidad, advertimos de su sensibilidad, si las quiere ver, pinche aquí. Como pongamos eso, la ve todo el mundo. No sé, el morboso soy yo, no mire, yo le advertí. O sea, no, me mire. Y me suelo encontrar con comentarios de gente que dice, ¿cómo están ustedes hablando de la historia? Vamos a ver, usted ha entrado, se lo ha leído y ahora me manda a mí el comentario todavía. Bueno, ese es el mundo en el que vivimos y yo creo que nos tenemos que dirigir siempre, pero cada vez más con las nuevas tecnologías, teniendo en cuenta que somos parte de la sociedad, que la sociedad nos demanda información, nos demanda que le demos elementos de opinión, pero no podemos olvidar esa responsabilidad y a partir de ahí creo que se crea, si ese engranaje funciona bien, una comunicación entre los que estamos en un lado y los que están en el otro, que desde la perspectiva de la tradición cristiana, ahí sí creo que hay un elemento de espiritualidad. Ese era mi mensaje, espero no haberles aburrido y si alguno quiere hacer alguna pregunta. Hago una pregunta simplona, ¿verdad? De alguien que no es de la profesión. ¿Cuál es exactamente la línea editorial de Canarias 7 y quién la determina? Vamos a ver. El periódico tiene unos principios editoriales que se, el periódico nace en el 82, pero tiene un pequeño libreto, unos principios editoriales que creo que son un poco posteriores. ¿No? Incorporó en el 89 y que básicamente, porque me lo contaron después, se hicieron como era habitual en la prensa en la época. Pues vamos a ver qué hace el país y copiamos y mejoramos. Eso es muy habitual. Canarias 7 es una empresa privada, no es ningún secreto, porque además nos obliga a hacer las informaciones canarias, sociedad anónima. Es una empresa de capital canario, tampoco es ningún secreto, tiene una serie de accionistas, bastante, pero no es ningún secreto que tiene el capital muy concentrado en un accionista en concreto, que es el presidente de mi periódico, que tampoco es ningún secreto porque aparece publicado todos los días, se llama Juan Francisco García González. Tiene un consejo de administración que es el que marca la línea de. ¿Cuál es la línea editorial del periódico? Y no es que me salga por la tangente, pero me lo sé de memoria. Es un periódico que defiende los valores constitucionales, la tradición cristiana, eso está en los principios editoriales, que defiende el modelo autonómico, y se acabó. Como decía en el 1-2-3, hasta ahí todo bien. Punto. Después defendemos, evidentemente estamos en contra de la discriminación, de la violencia, esos son los valores. ¿Cómo funciona en el día a día? Es la empresa la que le traslada al director, oye, la posición de la empresa en este tema en concreto es esta. Y hay cuestiones en las que la empresa no tiene posición. Los carnavales están bien o están mal. La empresa se lo deja, ¿no? Porque la empresa entiende que en eso no tiene que tener posición. La moratoria turística está bien o está mal. Ahí la empresa entiende que tiene que fijar una posición, se lo traslada al directo. ¿Es una opinión cambiante? Sí. ¿Por qué? Y lo digo sin tapujos, porque la realidad es cambiante. Nosotros hacemos un periódico todos los días, no hacemos una revista anual.
y todos los días contamos las cosas. Y hay personas que también toman decisiones todos los días. A mí me puede parecer bien, por no mencionar un municipio aquí, me puede parecer bien, o me puede gustar el alcalde de Albacete, pero si un día entiendo que se equivocó en la decisión que tomó de afrontar esta calle o esta otra, pues me tengo que olvidar de si me caía bien o no. Y hoy esto me puede parecer bien, esto que se ha hecho hoy, y esto que se hace mañana me puede parecer mal. Y debo decirlo con absoluta transparencia. Pero eso en España no está bien visto. Cuando haces eso en España te colocan un sanbenito. Este es un periódico de derecha, este es un periódico de izquierda. Vuelvo a decir, en Estados Unidos uno llega a las elecciones y el New York Times le dice a sus electores: mira, esta vez sí hay que votar a Obama, o esta vez no hay que votar. ¿Por qué? Por esto, por esto y por esto. Lo argumento. Y nadie se escandaliza. En España todavía nos falta un poquito de correcto. Pero así es como jugamos. En mi caso concreto, yo escribí un artículo de opinión. Es mi opinión, no es la opinión del periódico. Hay veces gente que me llama y dice: no, es que en tu editorial te no, no, el editorial es la opinión del periódico. Y tiene un formato y se llama editorial. Pero si yo escribo, hoy escribí ayer, sobre las elecciones de Iglesias, es mi opinión. Es verdad que escribo mi opinión sabiendo que soy el director. No, no me puedo sustraer a eso. Pero hay días que me pongo a escribir de televisión y no le pregunto al editor: ¿y qué piensas de esto? ¿O no? Me ha gustado el planteamiento de felicitarse del periodismo como una ayuda a los narcos. Yo personalmente lo definiría también como ser portavoz de los que no tienen voz, ¿no? Dar voz a los que no tienen voz, porque eso es interesante. En esa búsqueda de la objetividad que realmente no existe, ya desde el momento en que uno hace una selección de una noticia y no de otra, ¿no? Yo creo que bueno, sí que es importante ir a las fuentes, ¿no? Y también los datos, porque eso nos hará ser fieles a la noticia y a lo que contamos por encima de nuestra propia opinión o nuestra situación. Y luego, ¿no? Relacionado con esto, y con la presentación que te hacía Antonio, tú has estado en otros medios donde hay una sección específica de la religión, ¿no? Y normalmente la religión se coloca en sociedad, cultura. ¿No crees que le daría más calidad a la información periodística el que haya una sección específica para ello y gente más preparada? Porque, a ver, no es el caso del periódico, pero lo puedes oír antes en retransmisiones por la radio, por la televisión. Pues transmitiendo una Eucaristía, dice, ha acabado la homilía. La homilía es la predicación, ¿no? Es, hay términos religiosos que se confunden con facilidad y que lleva a la confusión del lector. ¿Qué piensas de que hubiera esa posibilidad de una sección en la prensa escrita, por ejemplo, dedicada especialmente a religión? ¿A religión o a religiones? Ah, bueno, podemos mantener las dos, ¿no? A ver, podemos aquí. Religión católica me refiero porque podemos ir a la secuencia del CIS, que por ejemplo, este es un dato que a mí sí que me llama la atención, por eso no digo la referencia de los datos y de los perfiles. En los CIS, ahí sí que se hacen cuáles son las preocupaciones de los españoles en las 3-4 primeros días, ¿no? Del paro, del terrorismo y tal. Pero hay una pregunta que no sé si en qué lugar ocupa, ¿no? Siempre aparece todo el mes, ¿no? ¿Cuál es su posición religiosa? Que está en 68, sí. 80%, ¿eh? Que es un dato. Por lo menos invita a pensar, me llama la atención que ningún medio generalmente comenta eso. Sí, ¿cuáles son las preocupaciones de los españoles? Que son de las 3-4 primeras preguntas, pero son una batería de preguntas de 70 o 60-70. Y ahí siempre está eso, entonces, religión católica podría ser. Y bueno, si hubiera otra cosa, puede introducir de otra, ¿no? Si con el mismo diseño de la página puede haber información católica y información de tal. Dependiendo un poco también de los porcentajes de la experiencia, pues del cuerpo de religión. Eso es lo que yo, una pregunta personal para que te incluya personalmente la respuesta. No, no, no. Contesté en plan gallego solo por provocar. Cuando yo trabajé en ABC, que era becario, antes de que existiese el término becario, que yo era otro tipo, existía. Creo que ya ABC, desgraciadamente, ha dejado de llegar impreso a Canarias.
pero creo que ella no mantenía la cabecera de la religión. Y me acuerdo que la hacía, y no recuerdo la persona, la hacía un sacerdote. No sé si el periódico La Razón, que desgraciadamente tampoco llega, la mantiene, pero de los grandes periódicos nacionales ninguno. Y de los periódicos locales, como mucho, alguna colaboración más o menos esporádica de gente en el mundo de la religión católica. Mi opinión, creo que sí tiene cabida, pero también me gustaría poder hacer un periódico que tuviese todos los días 96 páginas. Hacemos periódicos de 56 y 64 páginas, porque esto tiene un coste, y en función de los ingresos, la empresa te dice, oye, pues tienes tantas páginas, porque los ingresos publicitarios son estos. Pero ahí sí creo que Internet sí que va a tener para eso. Porque si yo hiciera en Canarias 7 a fecha de hoy una página de religión, la haría de religiones, mientras que en Internet ya no hace falta que la haga. El que quiera consultarla tiene ahí un abanico prácticamente infinito. Pero insisto, creo que sí tiene, puede tener su público, pero necesitaríamos periódicos donde entrasen muchos más contenidos. No lo veo viable tal y como está el negocio de la comunicación, ni en mi periódico, y desgraciadamente creo que en casi ninguno, porque al final eso, hacer una página cuesta mucho, y aumentar una página. Si la iglesia patrocina se la paga, pero no. No, Paco, porque cómo contratar el personal que tenga esa preparación específica, ¿no? Salvo que las iglesias quisieran colaborar con sus personales. Es que además los periodistas tenemos un defecto, y es que no somos expertos en casi nada. De casi todo sabemos un poco. Y entonces el margen para que nos equivoquemos es mucho. Por eso, lo dije antes, yo defiendo al periodista que pasa por una facultad, porque creo que con independencia de la facultad que pase, creo que pasa por una universidad, es el periodista. Pero también para alguien que va a escribir de tribunales, lo que quiero es que sepa diferenciar un auto de una sentencia, porque si no lo sabe diferenciar, ha podido pasar por la mejor de la facultad, pero bueno, se va a equivocar desde el principio. O un periodista de política, si no sabe distinguir entre el liberalismo y la socialdemocracia, ha podido estudiar en la Sorbona, pero si le fallan esos principios, imagínate que no estudia de política. Como un periodista deportivo que va a escribir de fútbol, ¿qué quiero? Que tenga una buena prosa, hombre, para empezar que sepa que es un penalti. A mí no me gusta la tauromaquia. Y además en Canarias, si me dirías a alguien que gustan los toros, me dirán mal. El País tenía un crítico taurino, como teníamos hace muchos años, que daba gusto leerlo, aunque no fuese un crítico, pero escribía, permítanme, como Los Ángeles. Y entonces digo, el periodista que sepa de lo que está hablando, porque es verdad que no es. Mucho y contribuimos a que la educación continúe y se extienda. ¿Y no crees, Paco, que sería exigible que la persona que acceda a un trabajo en un medio de comunicación, con los medios que hay hoy día para capacitarse, como mínimo pasara por una facultad, la que fuera? Si la formación, la que fuera, si la formación, la formación es buena, sí. Yo pasé por una facultad, me divertí mucho y yo era de los tontos que estudiaba. Me divertí mucho y me encontré con profesores que una vez que empecé a trabajar decía, bueno, yo siento aquí al señor que me dio tal asignatura y lo despiden a los 15 días. Claro. Yo tenía un par de cuestiones y me preguntaba a ustedes que lo mismo. La primera de ellas es cómo chequean la veracidad de las noticias, supongo que tendrán fuentes contrastadas, verificar una versión. Y la segunda de ellas es de índole ecológico respecto al periódico.
7. ¿Qué costo tiene un periódico? ¿Ya? Y si tiene la masa crítica como para ser rentable en estos momentos. Vamos a ver. La primera, la la veracidad. Vale. Esa es una buena pregunta, porque además me sé sobre todo la respuesta jurídica. En el ordenamiento jurídico español, cuando uno tiene que ir a un juzgado, la normativa en España, no solo la jurisprudencia, sino la propia regulación en el derecho de esta actividad, dice que la veracidad no es que la información sea verdad al 100%, sino simplemente que el periodista pueda acreditar que ha hecho el ejercicio de comprobar que era verdad, aunque no lo sea. Yo, cuando me siento cuando alguien demanda y vas allí, dices, yo no tengo que demostrar que lo que publiqué era verdad, solo tengo que demostrar que es el ejercicio de comprobar si aquello era verdad. Lo cual nos permite escapar casi siempre. Dicho sea eso, que no nos vuelven en el campo. Casi siempre, no, me da igual lo que ponga. Nos tenemos que fiar de una fuente. Pero las fuentes, el juego con las fuentes es como el del periódico con los lectores. ¿Nos pueden engañar? Por supuesto. Pero si te engañan una vez, esa fuente la tacha. Porque te juegas tu debilidad. Si no hay nada que jorobe más a un periodista, que no solo que te engañen, sino que tú engañas a los lectores. Porque entonces pierdes el crédito de los lectores. Y si pierdes el crédito de los lectores, lo dije antes, el lector acepta, a lo mejor lo engañas una vez, lo engañas dos, si no es muy listo. Para la tercera, el lector dice, mira, es que dejo de comprarte. Entonces, la veracidad es, tenemos que contrastar y acudimos a fuentes. ¿Cuáles son las más fiables? Se supone que son las oficiales. Pero el año pasado, se acordarán todos, se cayó un avión. Ahí, en Dinamarca, no solo se cayó, el avión era de Tui, llevaba 195 pasajeros, era amarillo y se veía del cielo. No acudimos a las fuentes oficiales, acudimos a las fuentes oficiales. Acudimos a la policía, al 112. El 112 acudió a ENA y todos habían visto, y todos lo publicamos en internet y movilizamos aquí, cielo, tierra. ¿Hicimos el ejercicio de contrastarlo? Sí. Yo ese día le dije a gente del gobierno de Canarias, del gobierno de Santa Lucía, nos tenemos que sentar entre todos y revisar los protocolos. Porque esto de la inmediatez, cuidado, es lo que decía antes. Para el periódico de mañana yo tengo al menos medio día para pensar el titular, porque si me equivoco sé que puedo hacer daño. Pero aquí si me equivoco, el daño es mucho mayor. Porque se ve en todo el planeta y se queda ahí por los siglos de los siglos. Porque decirle a Google que borre algo es como el personaje de Kafka. Es decir, empiezas a dar vueltas y no me lo borran nunca. Entonces, el coste de un periódico, no me lo sé, sinceramente. No, yo siempre digo, a mí me toca gastar los ingresos de los El negocio de la prensa no está bien, porque se cayeron los ingresos publicitarios y porque mucha gente dejó de comprar. No solo porque sabía que podía ir aquí y a internet, sino porque el periódico es caro. Y yo entiendo, hay dos familias que un paquete de leche y un periódico, a mí si me lo pregunto, digamos que el paquete de leche está científicamente demostrado que tú puedes llegar a los 90 años sin tener un periódico. Ahora, como no tomas leche, no llegas a los 90 años. Y en tiempo de crisis ha habido gente que ha dicho, mire, lo siento mucho, pero... Y contra eso, absolutamente nada. ¿Cómo lo compensamos? Pues, echando la imaginación. Y una empresa periodística no debe depender solo de un periódico. Mi empresa tiene una máquina, una rotativa, y se dio cuenta que tener una máquina que cuesta millones de euros para imprimir un periódico,
que a 25.000 periódicos a la hora no imprimes en nada, y entonces, ¿qué ha hecho desde ese año? Nosotros, en esa misma máquina, imprimimos todos los diccionarios, ¿cierto? El BIL, periódico alemán, dos periódicos suecos, uno noruego, el Sport, para los que sean del Barça, la provincia igual, la provincia imprime el País, la provincia, eso te genera un ingreso. Pero no solo periódicos. Si alguno recibe un folleto de Mediamar o de Eroski, están impresos en Canarias, ¿cierto? En la provincia, o si lo recibe de Eroski, ¿no? Eso es lo que te genera, te va diversificando un poco. E Internet genera ingresos, cada vez más va generando ingresos. También te encuentras con gente que dice, oiga, es que me molesta la publicidad en Internet, o sí, y a mí no comer también me molesta, ¿no? Que no me paga por venir aquí y encima me proliferan. Pero no lo hemos solucionado bien porque hemos generado una cultura de no hay que pagar. Y ahora, cuando empezamos a decirle a la gente, no, paguen, páguenme algo, al español todavía le cuesta. Porque además, como le diga, deme su número de tarjeta y para pagar 0,99, señor. Por 10 euros a lo mejor te doy el número de tarjeta, pero por un bic al pago nos cuesta. Yo creo que eso llegará poco a poco, pero nos cuesta. Mire, Paco, hola, nos ha hablado de la evaluación del periódico, que estamos haciendo de papel prensa, ¿verdad? Pero yo creo que también había, cuando yo llegué a hablar un poco también de la interdependencia de los medios de comunicación, es decir, ya no solo la prensa, sino la radio, por un lado, la televisión y el papel. Resulta que hoy la radio se adelanta, como lo dijo, porque tiene unos medios para votar la noticia. La televisión nos da la imagen. Al día siguiente tenemos que estar otra vez leyendo lo que nos han dicho. ¿Cómo se encuentra el periodista hoy de prensa cuando ya una noticia ha sido ya manoseada? Vamos, ¿cómo tiene que decirla de una forma? También digo más del avión, ¿eh? Déjame que sea malo. Tú vienes del mundo de la radio. Yo siempre me he preguntado qué pasaría los locutores de radio entre las 6 y las 8 de la mañana el día que no haya periódico, porque no sé cómo serían capaces de hacer una radio. Porque yo creo que el guión de la radio por la mañana muchas veces se lo hacemos los periódicos. No, porque hay. No es el caso, pero hay veces. Sí, nos hacen publicidad algunas, todas las radios, cuando dicen, porque vamos a leer los titulares. ¿Vale? Pero oyes a alguno y dices, oye, está bien que lees el titular, pero bueno, no te lean los dos párrafos enteros, ¿no? Y sobre todo no lo presentes como que es tuyo, que me estás leyendo. Antes, la gente, cuando yo empecé en esto, y aquí hay más del periodismo, cuando yo empecé en esto, la gente iba al kiosco y no sabía lo que había pasado. Es verdad que había televisión, había radio, los periódicos, iban a los periódicos y se sorprendía mucho. A día de hoy, las exclusivas en Canarias de un periódico, esas que te permiten titular a 5 columnas en portada y tú dices, esa noticia es solo mía. Cito dos casos recientes: la provincia, Repsol no encontraba petróleo. Canarias 7 el viernes pasado, un juez o una jueza suspende los carnavales. Esas son 10 a lo largo del año. 10. Estamos hablando de 365 días, quizás 3 que no salimos. 363 días. La mayoría de los días los periódicos contamos lo mismo. Y es verdad que muchas veces contamos cosas que la gente ya lo vio en la radio, la vio en la tele, la pudo consultar en internet. No solo la consultó, sino no solo vio la foto que yo le doy, vio 25 fotos más. Pero es que además mandó un comentario. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Tú entras aquí, aquí las noticias son todas iguales. Aquí no. Tú vas aquí y dices, ah, pues mira, Canarias 7 hoy Iglesias lo puso a 5 columnas porque me pareció que hay otro periodo, en el caso de la prensa, hoy lo da una columna corta. Canarias 7, no sé qué noticia, mira, la puso un pequeñito, esto significa algo, ¿no? Aquí hay una directriz editorial de que
cree que lo tiene que dar, pero le está diciendo a sus lectores, esto no es importante. Ese es el juego que hacemos. El que nos compra el fútbol un lunes, es que el lector no sabía cómo terminó la reunión de Mercedes Barajona, claro que no sabía. Cuando yo empecé en el periódico, había un señor que además falleció hace poco, era el que estaba en Centralita por la noche. Entonces, los sábados y los domingos por la noche, aquello era un espectáculo, porque era recibiendo llamadas de todos los estudiantes canarios que estaban fuera, cómo acabó la Unión Deportiva Las Palmas. Ya no llama a nadie, porque ya con el móvil saben el resultado, pero no saben el resultado, es que pueden ver el partido. Pero ¿para qué compra la gente? La gente compra para ver cómo se lo cuento y cómo lo valoro. Y la gente hoy probablemente, pues algunos compraban para decir, pues mira, vamos a ver qué dice Rafael Álvarez que está sentado aquí y que este señor que esté aquí. La gente me compra cada vez más para que le dé claves de interpretación, para que le dé mi opinión. Y después cada uno la comparte o no la comparte. También hay gente que nos compra, en el caso de Canarias, con aquel, porque además Canarias y los periódicos, muchos los leemos de atrás hacia adelante. Es más, es el único sitio de España, donde hay esquelas en la última página. Es como se debe leer. Es como se debe leer. Sí, hasta que llegas a los anuncios clasificados. Me da a mí la sensación de que todo esto se está redefiniendo. Claro, al principio fue la prensa, el papel, porque nació la radio. Claro, la radio fue, era de inmediatez. La radio tiene una ventaja, que la escuchas en un coche, la escuchas mientras estás grabando, la escuchas en cualquier sitio. Ahora, la escuchas, no siempre la oyes. Y cuando la quieres oír, ya pasó. Claro, a mí me da la sensación, y claro, luego mismo ha venido el mundo internet, ya, que ya las tres los ha mezclado, porque yo oigo el corte de radio, veo el corte de televisión y veo la opinión. Exacto. Yo creo que la función del periódico es la opinión sentada. O sea, no es pretender competir, la que debería ser o el país, o el mundo, o la BBC, o el cualquiera, competir con un amigo, con la televisión, con la radio, sería una labor que yo creo que es suicida, absurda, totalmente, ¿no? Cada uno tiene su papel, yo lo puedo leer el periódico en el coche, pero puedo escuchar la radio. En fin, todo este tipo de cosas. Sin embargo, precisamente en este sentido de la reflexión, yo echo de menos en Canarias los periódicos nuestros, pues que no tengan diariamente pues una página por lo menos dedicada al mundo de la universidad. Y cuando hablo del mundo de la universidad no estoy hablando de un rollo que me eche un catedrático. No, estoy hablando de si la boba sube, que si no sube, que si el comedor, que si el o sea, lo que es la, porque estamos hablando de 25.000 alumnos, que multiplicado por 3, estamos hablando de casi 100.000 potenciales, un target, como dicen los publicistas, de 100.000 personas. Claro, y eso no se. No, está muy abandonado de la mano de Dios, ¿no? Ese tema. Otro tema, por ejemplo, los deportes que no son fútbol. O sea, yo no pretendo que por ejemplo, mi deporte para el mismo sustituya al fútbol, no va a sustituir. No se trata de eso. Pero que tenga su espacio, pues yo qué sé, en una emisora de radio que le dedique media hora a la semana. No estoy hablando de todos los días. Una cosa, pues no se hace. Y yo recuerdo que un día Polanco, un día, dice, pues nos quedamos sorprendidos cuando vimos que lanzamos Canal Plus y que las principales suscripciones eran por los deportes minoritarios que nadie daba. Porque hay mucha gente que le gusta ver esquí alpino o le gusta ver, yo qué sé, cosas inauditas y no se hace. Y luego termino, pero otra cosa que también me sorprende, tanto lo que dicen con el Canario 7, los dos tienen unos foros de opinión. Bueno, pues tampoco se utiliza, se cuenta en los posteriores. Pero, y al que ver el periódico y demás, pues esto me interesa, voy a verlo. No, ya pasó, anda. Pues ya no puedo escuchar a este señor. A ver, nos faltan muchas cosas, igual que ojalá pudiésemos tener una página de religiones. Yo creo que debería ser de de universidad, pero también digo, si la queremos hacer bien, la tiene que hacer la gente que está allí. Si yo mando un periodista a la universidad, lo suelto como un paracaidista en un terreno que no lo conoce.
Quien mejor me lo podría contar son los que están en ese mundo, pero tengo la garantía que me lo van a contar con cierta, no, ya no digo objetividad, sino con cierta independencia. No tengo esa garantía. Los dos periódicos hemos hecho algunos experimentos y después testeamos, como se dice ahora, y vemos que no les genera más ventas. Pero vuelvo a algo que es antes. Es que a mí me preocupa que están viniendo unas generaciones que no leen nada. Mirar, lo miran todo. Y me parece bien, no digo que los niños les tenga que gustar la vela latina, pero les hemos dado una herramienta que les ha permitido, ya no, para ellos no existe la vela latina. Ahora, ¿quién es Pau Gasol y que juega en la NBA? Y han dado un salto al mundo, olvidándose un poquito de lo que tienen alrededor, pero dan un salto al mundo para mirar, para divertirse, para debatirse, que me parece muy bien. Pero hay que leer, y no solo por la supervivencia, que también, sino porque yo creo que leyendo, es lo que le digo a los chiquillos cuando van allí, le digo, mira, si se lo dice la profesora de lengua que les acompaña a la visita, no le van a hacer caso. Pero de verdad, el que lee es más difícil de engañar. Mirando, solo mirando te van a engañar siempre. Pero estoy contigo, no, hay muchas cosas, hay muchos contenidos que además con la crisis los hemos ido dejando por el camino porque somos menos, los periódicos los hemos ido haciendo cada vez más pequeños. Hemos ido recortando de los periódicos. Así. ¿Por qué? Por una cuestión de ahorro de papel. Porque cada 2 centímetros que producimos, la factura que hay que pagarle a la empresa de Finlandia donde compramos el papel, pues va abajo. ¿Había? Y yo, cuando digan que terminamos, hay un dato bien apreciado, que en la provincia de San Pedro de Tenerife existen 3 periódicos. Y luego, por ejemplo, en Guadalajara tengo entendido que ahora mismo ya no hay ninguno. ¿A qué se debe, por ejemplo, ese factor de la otra provincia? ¿Eso enlaza? Esto es sostenible, o sea, sostenible que haya 5 cabeceras en Canarias. Ya no digo que ojalá hubiese más, pero solamente 5 o a nivel nacional la competición entre los dos. O sea, esto de aquí a 5 o 10 años, tú lo ves, eso es la primera parte de la pregunta. Y la segunda, ya más de, no tanto periodista, bueno, de la atalaya de la dirección del periódico, pero visto más en general y fuera de la crisis de los medios, a título más personal, ¿te crees? Ahora estamos en año electoral, los brotes verdes otra vez, el discurso, la contraposición de que esto va muy bien y otros que dicen que no va tan bien. ¿Te crees realmente que la crisis ha pasado en tu país? Vamos a ver, la primera, y aquí hay gente que tiene vida mucho más años. En Canarias hay más periódicos de los que debiera haber, ¿por qué? De los que debiera haber teniendo en cuenta el volumen de población. Porque estamos a casi 2.000 kilómetros de la península. Y porque hasta hace no tanto, lo de Ingenio para comprar el país era cuando llegaba el avión, si había alguien de la limpieza de los aviones que se lo llevaba a su casa, que normalmente era gente de la zona, y entonces va y te dejaba el periódico. O si te conocía el guardia civil que estaba en el puesto, ibas dentro y podías comprar. ¿Por qué? Los periódicos nacionales llegaban cuando llegaba el primer avión, hasta que empezaron a imprimirse aquí. Eso hizo que para estar informado desde hace décadas existiesen cabeceras, existiesen periódicos canarios, porque si no, no nos enterábamos de lo que pasaba en el mundo. Por eso había mucha radio en Canarias y por eso había una televisión, que bueno, era televisión en español. ¿Por qué sigue existiendo televisión española en Canarias? Pues porque durante muchos años, aquí es que el telediario no llegaba, tenía que ser gente de aquí que contaba la noticia. Y ese es el origen de que haya tantos periódicos comparativamente con la población. En el caso de Tenerife, tú dices hay 3, sí, pero es verdad que hay uno que nació en La Palma, el diario de Aviso. El diario de Aviso es un periódico palmero. ¿Por qué La Palma? No, La Palma era una isla relativamente rica y es un periódico que nace en el sector primario, el sector agrícola, el sector platanero. Y después la cabecera se exporta a Santa Cruz. ¿Es sostenible?
En el caso de Tenerife, yo creo que no. Y que de los tres se van a quedar dos. No sé cuáles, pero creo que no hay mercado para tres. Si se queda uno, es malo, como decía antes. Cuando solo hay uno, es malo, porque son un monopolio en la comunicación. Es malo para el lector y para el anunciante, no te quiero contar. Como solo haya uno, es que le sacan la piel latina del anunciante. Y cuando no hay ninguno, es muy malo. Guadalajara, y creo que el segundo caso fue Cuenca, aunque en Guadalajara creo que lo han retomado. En esta crisis del 2008 para acá hubo dos provincias españolas, dos capitales de provincia, Guadalajara y Cuenca, que se quedaron sin periódico impreso. Y es verdad que había pequeños digitales. Yo siempre he dicho, el día que dejé de salir un periódico, como fue en Guadalajara y en Cuenca, para mí, la persona más feliz esa noche es el alcalde. ¿Tú sabes lo que es un alcalde que se acuesta diciendo al día siguiente a mí en el kiosco no me va a marcar nadie? Y creo que son malos. Son malos. Y la segunda pregunta, ¿te crees tú de la crisis que ya te había pasado? Yo creo que la crisis, quiero pensar que ha pasado lo peor de la crisis desde el punto de vista económico. Quiero pensar. También veo que cada cierto tiempo vivimos en un mundo tan hiperconectado que ayer estábamos todos temblando. ¿Qué pasaba en Grecia? Pero es que hace no mucho, un país que se llamaba Chipre, que nos cuesta decir, ¿en el mapa dónde está Chipre? Pues yo creo que es esta isla que está aquí. Sí, sí, pero mira, que Chipre es así. Hace 2 años Europa temblaba por Chipre. Pero vamos a ver, ¿cómo está Alemania temblando con un país así? Es decir, en este mundo global, si se vuelven a producir atentados como los que se produjeron, pero es que el mundo se paraliza, ¿eh? Y tenemos la certeza de que eso no va a volver a ocurrir, ¿no? Y eso influye en la economía. Quiero pensar que lo peor de la crisis económica ha pasado. La crisis social, creo que todavía no hemos medido la dimensión de lo que nos ha dejado. No solo el impacto en las familias, o en las personas, creo que sí que lo. Y menos mal que existen las estructuras familiares, ¿eh? Porque si no, aquí había mucha gente que se había muerto, literalmente. Porque las administraciones no han estado a la altura, y si no es por las familias, las ONG o las instituciones, en el caso de la Iglesia, que desarrolla una actividad social, pero no de ayer, desde el principio de los tiempos, antes lo hablábamos, pues creo que ha ayudado a mucha gente. Pero la crisis de valores, creo que todavía esa ni la hemos medido. ¿Sí? Es que esto ya no vuelve a ser lo que fue. Porque lo conecto no solo con la comunicación, sino que esto ha cambiado todo tan rápido que todavía no nos hemos dado cuenta de que nada va a volver a ser lo que fue. Pero no solo en lo económico, y en lo político, y lo estamos viendo en lo político. A mí no me asustan fenómenos como los de Podemos. Entonces, yo prefiero que estén sentados en un ayuntamiento a que estén sentados fuera, manifestándose y diciéndome que el ayuntamiento no vale, que lo que vale es lo que está fuera. Pues mire, es que antes decíamos, no, es que el sistema es tan perverso que no pueden entrar en el Parlamento. No, sí pueden entrar, miren, en las elecciones no lo dejan entrar. El sistema permite que. En Canarias tenemos un sistema electoral que no permite que entren nuevos partidos. Todos los sondeos ven que Podemos entre en el Parlamento. O sea, que tan difícil no era. Lo que pasa es que aquí salían partidos y ninguno convencía. Yo no lo veo mal. Otra cosa es que uno lo pueda compartir o no. Pero creo que es parte de eso, que las estructuras se han movido tanto que todavía no nos hemos dado cuenta de decir. Porque además, y no me enrollo, hemos vivido cambios, ¿sí? Lo de dos papas, es que hacía 600 años que no decía un papa, ¿verdad? Que me salió muy bueno, que no, pero me dedico a lo que estaba antes. Yo decía, ya hice la portada de un papa que se había muerto, no sé cuántos presidentes de Perú, solo me quedaba el ascenso de la Unión Europea a las partes, ya, por favor, porque ya me pensaba jubilar. Pero en el año pasado.
pasado vivimos un rey que dijo que se iba, un líder del sol que había muy buena. Ahora vamos a vivir una hermana de un rey que se sienta en un banquillo y a lo mejor tenemos que decir, bueno, resulta que tenemos otra hermana del rey, porque no sabemos que había una hija por ahí, no lo sé. Eso era, decía, hace 5 años. Nos parecía impensable. Y van a seguir pasando cosas. Y es fruto de eso, de que todavía no hemos valorado la crisis. Lo ha cambiado todo. Para mal, yo soy de los que no, a lo mejor soy ingenuo. Que no, ni para mal ni para bien. Al final todo se va asentando, ¿no? Pero hace falta un poquito de tiempo y de perspectiva y que haya formación. A mí no me chirría que alguien diga hay que quitar el candado del 78. Lo que me preocupa es que hay muchas generaciones que dicen la transición, ¿el qué? Dicen los pactos de la Moncloa, ¿el qué? Que no, es que eso yo no lo estudié, y uy, ahí tenemos un problema. También desde tu perspectiva de profesional, de director, de persona de la comunicación, ¿cómo ves a la Iglesia? O sea, desde esa perspectiva, ¿cómo ves a la Iglesia? ¿Qué falta? ¿Qué sobra? ¿Qué impresión te da en la imagen que se da de la Iglesia en los distintos medios de comunicación? ¿Cuál es la a la hora de trabajar la información de la Iglesia? No sé, por ahí, no tanto personal, sino desde como profesional. ¿Qué falta? ¿Qué sobra? ¿Qué hay que...? Por parte de la Iglesia y por parte también de los medios. Vamos a ver. Lo fácil es criticar, pero dile algo que se haya mantenido tanto tiempo en el tiempo, con tanta potencia, tanta fuerza, tanta presencia en los 5 continentes. Sí, yo estoy convencido que el día que colonicemos Marte, a los 2 meses hay una iglesia. O sea, porque tres las cosas las saben hacer. Sí creo que tiene la Iglesia que darse cuenta de que la información es cada vez más importante. Y la información, en eso que llaman el tiempo real, que es una expresión que no me gusta, porque el tiempo real no existe, solo existe un tiempo. La Iglesia, aunque comunique lo mismo, tiene que asumir que si comunica al instante y comunica de manera permanente, mucho mejor. Y me gusta ver a la Iglesia. Yo no estoy en las redes sociales porque no tengo tiempo, y creo que si uno está ahí es para estar bien, para hacerlo bien, pero sí creo que la Iglesia tiene estructura como para estar en las redes sociales. Me ha parecido bien que el Papa esté en Twitter, lo haga él o no lo haga él, pero aunque no lo haga él, yo quiero pensar, si pone ahí un comentario es con la bendición del Papa, nunca mejor dicho. Y que la Iglesia tiene que apoyarse en profesionales de la comunicación, tener sus propios medios de comunicación, pero asumiendo que desde el momento que sea el medio de comunicación de la Iglesia, su grado de penetración es limitado, porque la gente dice, sí, no, esta es la opinión de la Iglesia. Yo creo que la Iglesia sí tiene, no me parece mal que tenga sus propios medios, pero sí creo que tiene que estar presente en estar en el resto de medios. Y eso muchas veces es... ahí no entra tanto... No es que la Iglesia no sale en Canarias, al final es cuestión de rosas y del cariño. Si no nos conocemos, y al final es... Vale, nosotros no tocamos en la puerta, pues si ustedes no vienen y tocan en mi puerta, tampoco digan que la tengo cerrada, ¿no? Mire, en mi periódico va mucha gente todos los días y no echamos a nadie. Hay veces que alguien dice, aguanto 5 minutos y no me te va. Pero tienen que hacer esa labor de, yo soy la animación, de decir, oye, yo quiero estar presente. Y volviendo a la paz, se lo diría al resto de religiones. De cara al desarrollo de los medios digitales, de las técnicas de comunicación, en ese sentido, la polémica que se está suscitando en estos momentos en el mundo, periódico de papel tiene
un periodo ya a corto plazo, a medio plazo, de que desaparezca? ¿O qué estrategia tendría que hacer las empresas de periódico de papel para presentar un tipo de periodismo distinto que pueda ofrecer al lector algo distinto de lo que, lo que aparezca en digitales? Yo he hecho la quiniela toda la semana y siempre me equivoco. No, no estaría trabajando, probablemente. Yo creo que ningún medio ha matado a los otros. La televisión no ha matado a la radio. Todos los soportes tienen su público, tienen su momento. Ya la tableta está comparado con un porque esto es mucho más cómodo de utilizar y de llevar. ¿Va a morir el periódico de papel? Yo quiero pensar que no. Pero insisto, si seguimos dejando que vengan de otras generaciones que no lean, y que solo vean, entonces sí que se acaba muriendo, pues se acaba muriendo el papel, se acaba muriendo la televisión en español. No hace mucho estuve compartiendo una cena con alguien del negocio de la edición de libros y decía, no, el negocio de los libros tiene dos factores por los que no desaparece, irá mejor o peor. Y dije, ¿cuáles son? Dice, uno, que si te lo regalan, tú quedas mal si lo devuelves, porque quedas como un inculto y tal, y entonces sigue siendo el objeto de regalo. Y segundo, que todavía sigue siendo un elemento decorativo, es decir, lo pones. Quiero pensar que esto se sostiene porque la gente lo lea, ¿no? Y me preocupa las generaciones, ¿eh? Oyes hablar de la generación de mi hijo y dices, no, es que me han mandado a leer La Celestina, bueno, sí, no, bueno, te la lees y haces un resumen, no, es que voy a internet, al Rincón del Mago y me descargo el resumen que hizo. Cuidado, cuidado. Si seguimos así, eso muere. Pero muere la cultura de la lectura. Y sigo diciendo que creo que es una cultura que nos hace más inteligentes, más cultos. Las estrategias, estamos en ninguno tiene la fórmula mágica. Pero antes los periódicos locales decían, vamos a ver qué hace el país y el mundo. Y el país y el mundo decían, vamos a ver qué hace el New York Times. Están todos absolutamente confundidos. El Washington Post lo compró una empresa que viene del mundo de Internet. Yo estuve no hace mucho, hace dos años, en una conferencia que daban para gente del mundo de la comunicación y de ahí apareció un señor japonés. En Japón se venden muchísimos periódicos, millones de periódicos, las tiradas son millonarias. También es verdad que son periódicos con muchas más páginas, que ellos con cada signo ahí te van, no solo una palabra, sino te van poco menos que una idea entera. Y entonces nos decía, nosotros tenemos en Tokio, tenemos además la cultura de que la gente está suscrita y tenemos un sistema de distribución donde todo el mundo le lleva el periódico a su casa. En Canarias, por ejemplo, el grado de suscripción es bajísimo, porque aquí hay kioscos, en toda la esquina no hay kioscos, hay una dulcería que vende dulce, vende y la gente vende el periódico. Y entonces decía, nuestra cadena de trabajo es la siguiente. Nosotros sabemos que la gente se levanta por la mañana y cuando está desayunando tiene el periódico en su domicilio, el de papel, y desayuna con nosotros. Y sabemos que esa persona, cuando va al trabajo, entra en el ordenador, se pone a trabajar y lee nuestra página en internet. Y sabemos que esa persona, cuando llega a casa y pone la tele, dice, ve nuestra cadena de televisión. Y dice, y ahora lo que queremos es que el hijo de esa persona que tiene el teléfono de última generación, cuando se descargue las canciones, se las descargue de mi plataforma, la descarga las canciones. Dice, porque ese niño lo fidelizo así y cuando sea un poquito mayor, verá las noticias en mi tele y seguirá comprando mi periódico. Eso es como los que son del mundo de la radio. Cuando te decían eso de
No, enganchas a la gente con una radio de fórmula musical y llega un otro que se hace un poco mayor y ya quieren escuchar una noticia, entonces suelen ir a la misma cadena. Yo quiero pensar que ahí, que esa es la fórmula. Yo le doy un periódico que le interpreta, un periódico de papel, que te dice, mira, esta es mi visión de lo que pasó. Y después, durante todo el día, si quieres saber lo que pasó, también te lo voy a contar. Y al día siguiente, si quieres saber mi opinión de lo que pasó, también te lo voy a contar. Yo creo, ahora, rentabilizarlo, todavía no lo hemos encontrado la forma. Señores, yo no